días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Lo prometido, y estamos haciendo recetas nuevas para ustedes. Y hoy hacemos algo que registra la historia de las chipas en nuestro país. Ustedes saben que hay aproximadamente 70 chipas registradas en nuestro país. Y después están saliendo muchas. Inclusive el Centro Garófalo ya está haciendo chipas nuevas, como salió la chipa Chutita y muchas chipas más. Yo quiero venir a hacer cosas paraguayas siempre con ustedes, pero no quiero venir con recetas tan repetidas durante tantos años, que estoy segura que ustedes ya la manejan a esas recetas. Y hoy hacemos chipa andaí, porque se hace con andaí y queda riquísima y queda liviana y un poquito más, es más fácil la digestión, porque lo que deberíamos poner como harinas estamos reemplazando por puré de andaí o calabaza. Una nueva receta que estamos, ya las hemos probado y está riquísima y queremos compartir con ustedes. Así que si me quieren acompañar, yo encantada. Y ya estamos. Tengo puré de calabaza, la calabaza hecha cocida y hecha puré. Y después dejamos en un cernidor para que evacue toda esa cantidad de líquido que tiene, para que no moje tanto. Fíjense cómo ya está sequito el puré, no sale ni una gotita de líquido, para que después no nos moje mucho la masa. Tenemos harina de maíz, tenemos queso paraguay, tenemos grasa, tenemos huevos, tenemos sal, tenemos anís y tenemos un poquito de polvo de hornear. Por supuesto, de copalsa. Y acá, la fécula de mandioca. Ahora sí, empezamos a hacer, ¿me acompañan? Bueno, muchísimas gracias por su compañía y comenzamos. Pechumilas, crujientes, doradas y económicas. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Pechuburger. Cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Aquí tengo la fécula de mandioca. Aquí ya voy a poner entonces sal. Ahí estamos. Ahí. Sal. Polvo de hornear. Por supuesto, de copalsa. Voy a poner harina de maíz. Ahí. Todos los polvos entonces ya voy a mezclarlos juntamente con anís. Y el anís siempre estrujando para que no se encapsule el aroma y perfume muy bien a esta deliciosa chipa. Ahora sí, mezclamos. Si nos gusta más maíz, podríamos poner en todo caso, pero siempre saco 100 gramos de la fécula de mandioca y le agrego entonces 100 gramos más de harina de maíz.
a los amantes de mucha harina de maíz. Bueno, ahora sí, ya mezclé. ¿Y qué hago? Voy entonces con el puré de andaí. Miren ustedes, todo lo que vamos a mezclar. Perfecto. Ahí. Grasa. Puede ser margarina. Puede ser manteca. Esta es grasa de cerdo. Ahí vamos. Todo esto vamos nosotros a amasar. Y después vamos a poner sobre la mesada, ¿sí?, para ir preparando. Voy a ir abriendo acá y poniendo los huevos. Esto ya está. ¿Sí? Huevos. Después vamos a ir con el queso. Y acá tengo más fécula que vamos a ir poniendo a medida que necesite. Así que directamente tenemos todo. Estamos haciendo mucha chipa. ¿Por qué podemos hacer mucha? Porque a lo mejor no utilizamos todo. Y formando ya todas las formitas listas, podemos congelar. Entonces después, un fin de semana o cuando queremos, retiramos y así piedritas ponemos en una asadera y al horno bien caliente. Y van a ver ustedes que sale una maravilla. Porque la chipa también tiene su encanto cuando está bien caliente. Yo empiezo acá a mezclar desde esta parte así. Fíjense, voy a mezclar muy bien. Después recién voy a incorporar el queso. En este queso, en este caso, queso paraguay fresco. Estamos. Voy a ir incorporando así. Después esta cantidad ya va a tener que ir, por supuesto, a la mesada. Pero esto es lo que yo quiero primero incorporar. Yo ya no le pongo leche. ¿Por qué? Porque tiene el puré. Fíjense cómo no necesita. Pero me falta todavía un poco que yo voy a poner ya en la mesada para que acá no sea tan grande la masa. Ahora sí, comienzo con el queso. Queso paraguay. Díganme si cuando hace fresco pareciera que la chipa uno quiera saborear de más con el desayuno, con la merienda o en cualquier momento. Bueno, así voy. Y después ya pongo sobre la mesada. Miren todo lo que sale. No hemos puesto una gota de leche. Y acá ya quiero ir estirando. No pongo tampoco más almidón. Justito. Yo creo que con esto está. Vamos entonces a hacer chiquitita las chipas. Voy a poner a 220 el horno. La chipa necesita horno caliente. Una chipa pequeña que tarda 15-20 minutos, lógicamente va a salir dura porque se deshidrata. La chipa es como un panecillo, entra y sale. Horno bien caliente y en 10 minutos de sobra estas van a estar. Así que así. Ahí. Vamos a hacer pequeñas chipas, entonces una parte podemos congelar ya todas formadas. ¿Sí? Ahí estamos. Perfecto. Así voy a hacer. Horno bien caliente y vamos. Asadera engrasada y voy. Ya tenemos. Chipitas deliciosas. El color que tiene, saben, ya es debido no solamente a los huevos, sino al andaí, a la calabaza que tiene.
Perfecto. Voy a poner 4 en cada uno. Y así voy haciendo. Podemos ir formando argollas. Lo único, en cada asadera, la forma tiene que ser pareja y el gramaje parejo. Porque si no, una ya va a estar cocinada, la otra le va a faltar. Así que calculen. Quiero hacer argollas en otra asadera. Y así sucesivamente voy haciendo de acuerdo a lo que le gusta a la familia, etc. Perfecto. Sigo entonces. Este está un poco más grande. Y así voy. En este momento el horno ya precalentado. 210, 220. ¿Por qué? Porque las chipitas son pequeñas. Más grande la chipa, más suave el horno, pero siempre bien, bien caliente. Pechu Nuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Que estamos dando todas las chipas que salen. Entran y salen en el horno, como dijimos. Recuerden que esta es una chipa que tiene que tener solamente el cuidado de cocinar la calabaza. Ustedes la pueden cocinar hirviendo, al horno, como les parezca, como les sea más cómodo. Una vez que se haga puré, lo recomendado es que se deje drenar, se deje evacuar el líquido que tiene. Y si es de un día para otro, mejor. Así que nos tenemos que sentir orgullosos de este pan sagrado de los paraguayos, que es nuestra chipa. Ahora sí nos tenemos que ir. Deseándoles un buen final de jornada. Muchísimas gracias. Están abiertas las redes sociales para su sugerencia, su pedido, su comentario. Entren en nuestras páginas, entérese de las actividades del Centro Garófalo, de los cursos que estamos dando y, por supuesto, mañana, sin falta. 12 menos cuarto en punto, nos volvemos a encontrar. Hasta entonces, si Dios quiere.